Por ahí están las palomitas, ya empiezan a hacer parvadas, señores. Ya poco a poco se van adaptando. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí estamos en Palomar Equinox. Les quiero mostrar unos avances de las palomitas para que vean cómo vamos con ellas. Vamos a cerrar la puerta. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. Ya les gusta, les encanta volar. Esperemos y vayamos a tener mejores resultados que el año pasado. Ya que yo veo que con esas palomitas vamos a tener unas mejores expectativas. A ver, ahí salen a volar, hay unas que empiezan a volar para todos lados y hay unas que empiezan a hacer la parvada. Ahorita se empiezan bajito y luego se empiezan a elevar. Ahí vamos con las palomitas. Unas, por ejemplo, se van hasta por allá. No sé, en lo que se van adaptando. Ya acuérdense que armamos dos equipos. Aquí tenemos dos equipos. A ver, enfoca, a ver si ahorita enfoca. El primer equipo de enero, que son la mayoría, que yo creo que son las que andan ahí. Tenemos el equipo de febrero, que son poquitas, pero ahí van. Chequen esa hermosura. Es lo que me gusta ver volar. La parvada ya se va unificando. Amigos, esas palomitas se han alejado. Ahí andan hasta allá arriba. Ya se va incorporando la parvada. Ya se mantienen más tiempo juntas. Y ya la gran mayoría. Aún andan algo esparcidas algunas. Pero ya la mayoría ahí anda. Van entendiendo las palomitas, ya se van acercando aquí a comer.
Ahí se ve la sombra cuando van a entrar. Está otra. Otra. Ahorita le echamos solamente un poquito de comer, una botana para que empiecen a comer y entren. Ya cuando esté la mayoría le echamos el 70% de la porción de comida. Ahorita llevamos dos. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15, nos faltan 17 palomitas que entren. Bien, amigos, solamente nos faltó una palomita. Por ahí en el techo que no quiere bajar. Ahí se ve la sombra. No tiene hambre. Ni modo, se va a quedar sin comer para que mañana sea la primera en entrar. Ahorita vamos a iniciar con el tercer equipo. De aquel lado tenemos el tercer equipo, vamos a iniciar con él. Amigos, aquí andamos acariciando el tercer equipo. Aún todos unos pichoncitos. Vamos a ver. ¿Qué tal jala este tercer equipo? Equipos muy bonitos. Palomas muy bonitas. Estos vienen anillados ordinarios. Pero aún así no dejan de ser unas excelentes palomitas. Hermanos de los que están allá adentro. De los anillados derbis. Ahí van para adentro ya. Ya van aprendiendo por dónde entrar. Acuérdense que lo importante es que sepan por dónde entrar. Porque si no, no van a saber regresar. Si salen volando y se tardan una hora por ahí perdidos, aunque regresen, ya saben, si no saben entrar, se van a seguir espantando cada vez que los queramos agarrar. Lo ideal es que sepan por dónde entrar. Y ahí abajo la comida, ya saben que el silbido es la comida. Enseñándoles la vara también para que se vayan acostumbrando y que sepan que no se tienen que espantar agresivamente, claro, ¿eh? Sino que solamente es una indicadora del camino. Beep, beep, beep.
Al último pichoncito, aún con plumas amarillas en la cabeza todavía. Eso es todo, señores. Así vamos aprendiendo cada día junto con las palomitas hasta que dominen la entrada a la jaula. Ya les quitamos la jaula, las dejamos estar aquí afuera tranquilamente, pero ya saben regresar. Aquí está el primer equipo y segundo equipo. Ya se incorporaron, ya los dos ahí andan juntos. Primer equipo y segundo equipo. Básicamente son las palomitas del mes de enero y de marzo. Una chulada. Vamos a mandarlas a volar. Ahora sí que vamos a mandar a volar las palomitas. Les quiero mostrar esto. Ya casi se va haciendo la parvada de las palomitas. Ya se va juntando cada vez la mayoría. La verdad es que no las alcanzo a ver. Ahí están. Ya se va emparvando este equipo. Por lo menos el primer equipo ya está unificado, ya el segundo equipo es el que se le va integrando poco a poco. Ahí andan, chulada, felices, contentas. Se divierten a volar cada día. Ahorita nos dan dos, tres vueltas y se empiezan a elevar. A ver si se alcanzan a observar, pero por allá a lo lejos ya se me perdieron. Anda lo que quedó de la parvada. Anda hasta acá arriba. A ver si se alcanza a ver. Anda hasta acá. Ahí anda lo que queda de la parvada. Y se dan cuenta, ahí andan las monjitas. A lo mejor no se alcanzan a distinguir ahí en el teléfono, pero andan las monjitas y las negritas. Son de las favoritas que tenemos. Bien, ya entraron todas las palomitas, ahora a comer. Ya entran todas las palomitas. Ya vamos de gane. Acuérdense, esto es de paciencia, disciplina. Estar a diario, 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 diario. Para todos los que vamos comenzando, acuérdense que esto es de mucha disciplina. Nada de que hoy sí lo hago, mañana no. Siempre hay que hacer lo mismo. Siempre hay que hacer lo mismo para
que las palomitas vayan formando su disciplina, se vayan acostumbrando a la rutina.